Llega el momento para todos de tener una cuenta de banco. Pero ya acabó todo. Es verdad, está escrito ahí, sale gusano. Amor de mi vida, no. Vida, vamos a hacer una cuenta de banco. Morirte por aquí. Ojalá nuestra primera cuenta de Banco Mexicano. Buenos días a todos. Espero que a todos ustedes les va bien hoy. Aquí en Coyoacán está el sol. Un bonito día también hoy, porque vamos a intentar hoy de hacer la cuenta de banco. Sí, sí, señor. La cuenta de banco. Llega el momento para todos de tener una cuenta de banco. Y ahora eso es nuestro momento. ¿Qué se necesita para hacer una cuenta de banco? Bueno, con la información que tengo ahora, se necesita para un extranjero tener la forma inmigratoria. Y con eso se tiene que juntar el pasaporte y después un comprobante de domicilio, que puede ser un recibo de la luz o cualquier cosa que confirme que tenemos residencia aquí. Nosotros, la señora donde compartimos el cuarto, nos dio su recibo de la electricidad y esperamos con eso se pueda hacer. A ver cómo anda hoy. Bueno, vamos en el banco, vamos a ver cómo sigue y vamos a ver si lo logramos y si vamos a tener la cuenta de banco aquí en México. Bueno, lo logramos. Tenemos cuenta de banco, la verdad. Fue así simple, nada más con la forma migratoria y el pago de la electricidad de la señora donde estamos ahora en casa. Ya tenemos la cuenta de banco. Qué bueno, ya me siento más a mi gusto en este lindo país. Gracias, México, para render las cosas fácil. La verdad, lo logremos. A ver la continuación de la aventura. ¿Qué puede pasar hoy y cosa me va a llevar la vida? Estamos otra vez afuera. Esperamos que no llueve, la verdad. El cielo está un poco... Esperamos que no. Amy dice que si llueve nos vamos a mojar. Así es, ahora vamos a dar una vuelta por el centro. Vamos a seguir con nuestra aventura, girando por la calle. De gusto, la verdad. Ya acabó todo. Se acabó. Ándale, ¿qué estaba aquí? Ah, la barbacoa. Vamos por el centro de Coyoacán. Vamos a ver, es muy lindo, la verdad. Ya fuimos ahí, entonces seguimos. Adelante. Si puede corregirme, ¿se escribe así Carisler? La verdad, no lo sé. Tenemos una nueva empresa que se llama Carisler. Cruzando la calle. Me siento un poco a casa. Ándale. Caminando en medio a la naturaleza que llena el corazón. Mis pulmones están agradeciendo, la verdad, es el verde. El área parece mucho más limpia de la carretera que he hecho antes. Y también mis orejas lo están agradeciendo porque el ruido ya se bajó mucho. Entonces seguimos caminando para irse al centro. Raíz increíble que hay aquí. Árbol que quieren tomar vida de la tierra. Que se van a nutrir, que van a crecer. Y delante hay una iglesia con muchas decoraciones de vidrio. Ándale. ¿Qué iglesia? Adelante. Queso, la verdad, todo tipo todos de queso. Producto de Oaxaca. Ándale. Todo es producto de Oaxaca hay aquí. Mira, buenas tardes. Oh, mira, sí. También plátano. Ay. Qué rico, la verdad. Todo importado por ahí. No es para sal de gusano. ¿Pero es normal sal o tiene gusano? No, son gusanos de maguey molido. Ah, okay. Eso se tiene que acostumbrarse a comer gusanos, amor. Hay que comerlo. Sal de gusano, la verdad. ¿Sí? Sí, ¿no? Gusano molido. Sí, también hay de chipulín. Sí, no, entonces es verdad, está escrito ahí, sal de gusano, no hay mentira, la verdad. No es una mentira, sí existe el sal de gusano. Pero bueno, hay que probar. Se tiene que salirse de la zona de confort. ¿Gustan probar el chapulín? No. Ya lo probé una vez, pero todavía tengo que acostumbrarme al sabor. Sí lo quiero lograr, quiero comer los chapulines, la verdad. Pero sí, todavía tengo esa cabeza que un poco dije... Yo creo, voy a tomar mucho mezcal y después a ver... Se tiene que continuar, pero...
por aquí. ¿Cómo se llama esta iglesia que me había dicho? Es la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe. Creo que está bien bonita, no sé si está abierta. Quiero ver la capilla si está abierta. Abre a la de 5 o 6 más o menos. Ándale, está cerrada. Miren, esa palmera, la verdad, me sorprende. Tiene como una magia ahí arriba. Nunca vi algo así, no sé si es normal. Pero mire aquí, se junta y más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. ¡Ay, la palmera! No, eso es increíble. Increíble la naturaleza. ¿Cómo quiere vivir? ¿Cuánta vida hay? ¿Cómo se amarra la vida, la verdad? Hay mucha vida en ese mundo. También se donan los frutos, pero no sabemos qué fruto es. Parece casi una naranja, pero no estamos seguros que es una naranja, la verdad. Puede ser una mezcla. Esa es una palma. Palma en medio de la ciudad. ¿Cómo crece? ¿Cómo crece bien? Ok, vámonos. Salida quiere. No está intentando de tomar una naranja, la verdad. Ni tampoco sabemos si se puede. Tenemos de tener todavía una mujer, la verdad. Amor de mi vida, no. Morirte por aquí, la verdad. Ya se fue, ya está arriba. A tomar los frutos del árbol. Se cayó por abajo. Y ahora va a regresar. Sí. Gracias, Emis, que tomaste ese fruto medio naranja, medio limón. Ándale, aquí está. De color amarillo, amarillo brillante. No es que una mezcla puede ser de un limón con una naranja. Ese es mi pensamiento, pero no soy seguro. Papá, dale lanta. Ok. La verdad, tenemos un fruto en Italia que se llama pompelmo. No sé si es lo mismo también en español. Entonces, no es una naranja, no es un limón, es un pompelmo. Ándale, tenemos un pompelmo. Momento que Dieguito se sorprende. Sí, me sorprendo también de esa calle. Soy muy sorprendón. Me divierte mucho ver las cosas. Y ándale, una Volpe, así la llamamos en Italia con la cerveza. Y aquí que hay, uno de mis sueños es verte cumplir los tuyos. Ándale pues, sí, es una frase de verdad. Esa es una frase que me deja algo, sí señor. Gracias por quien la ha escribido y gracias sobre todo para quien la ha puesto ahí en la pared. Motivar, ir por adelante, es un secreto que todos tenemos que aprender. Tú sube aquí, sube por el otro, ya puede entrar. Anda, la seguridad ya no está más. El árbol quiere crear libertad, quiere irse en todo lado. Entonces también la gente lo sigue, no, mejor no lo hagan, no creo que es legal. Aquí hay algo, creo que están los trabajadores de mudanza que trabajan duro. Yo también trabajé en algo pesado, montaba muebles, la verdad. Un trabajo muy duro, un trabajo de respeto. No sé si es mudanza porque hay fruta. A ver. Vamos a cruzar la calle. Aquí hay los hombros de la limpieza, que limpia la calle. Ándale, es mucho coche, la verdad, es muy interesante. ¿Qué está pasando? Hay mercado, la verdad. Ya cerraron, pero sí está chido. Cerrado, amor, ya. Ya todo se va. Sí, es bueno saberlo, el domingo hay mercado aquí. El domingo hay mercado. Emi quiere hacer su magia, está haciendo su magia. ¿Has terminado tu magia? Ándale, ya he hecho la magia, ¿ya? Bueno, magia para todos. Y la navegadora, sí. Ya me perdí, que llegamos de esta calle o esa calle. El parque Frida Kahlo y el otro es Plaza de la Conquita o de la Conchita, no sé. ¡Ay! Otra vez. Emi, no sabes que no tiene la magia de la mano y no lo va a parar el coche. Entonces no es que se quiera atropellar. No sabes que se puede atropellar, eso no. Restaurante de lujo, la verdad. Y arte callejera, la verdad. Sí, señor. Arte de calle, la mejor. Arte de calle, me llena el corazón. La verdad, sí, ¿eh? Mira qué bonito. Y los ojos. La cara de allá, ¿ya viste, mi amor? Sí, la ves. Like Frida, of course, and Diego, they were like standing for this. Standing there, es la madre tierra, el niño, la vida. Esa es la interpretación de Zahira, pero creo que sí, creo que es así. Ahí hay Coyoacán, muy interesante, la verdad. Estamos yendo al parque Frida Kahlo,
si así se dice. Bueno, ese es el parque. La verdad es muy interesante. Esa es una fuente, estatua. Ándale, no sé la verdad mucho de la historia de Frida Kahlo. Ándale, interesante. Ese es Diego Rivera. Muralista mexicano de ideología comunista, sus obras eran de alto contenido social en edificios públicos. Casado con Frida Kahlo. Esa es Frida Kahlo. Pintora mexicana marcada por tener poliomielitis y un accidente en la juventud que la dejó en la cama. Sus obras giran en torno a su biografía y el sufrimiento que vivió. También hay otra formación. Frida Kahlo nació en Culiacán. Sí, sí, sí. Y en este distrito. Increíble. Mejor ir a la casa. Va a llover como un desmadre ahora. Ándale. ¿Qué hay ahí? A ver, creo que va a llover. Creo que vamos a regresar en casa. Nos vamos a llegar en el centro porque sí. Va a llover. ¿Cómo se puede escuchar? Digamos, correcto, la verdad. Empezó a llover, entonces tomamos la decisión correcta. Aquí es donde vivimos, compartimos un cuarto con otras personas. Agradezco todo por haber compartido estos momentos juntos. Espero que se hayan divertido también usted. Para mí fue un honor haber pasado un poco de tiempo con usted y haberle mostrado un poco de lo que pasa aquí con nosotros en nuestra aventura de todos los días. Entonces saludo a todos, gracias a todos y nos vemos la próxima vez. Muchas gracias. Y...